reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Irma y Alejandro en el día en que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Irma y Alejandro, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Proclamación del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, el día de hoy en que los congrega esta alegría de acompañar a estos dos hermanos nuestros que se unirán en sagrado matrimonio y que nos hemos congregado para juntos participar de esta Eucaristía, esta acción de gracias que tenemos como cristianos, el Señor ha visto a bien dejarles esta enseñanza el día de hoy en que dan este paso definitivo en su vida. Un momento en el que, escuchando esta palabra bajo la luz de este mensaje, podemos descubrir que es voluntad, que es designio, que viene de parte de Dios desde el mismo inicio del mundo, desde la creación. Escuchamos tanto en la primera lectura y después en el Evangelio que Jesús retoma estas mismas palabras, cómo es la voluntad de Dios desde el momento en que crea al hombre y a la mujer, que tanto el hombre como la mujer dejen a su familia para juntos ser una sola carne, para que ya no vivan en división o lejos el uno con el otro, sino que se encuentren, que se entreguen mutuamente y aprendan a vivir como una sola carne, en unidad. Podemos descubrir a través de este relato del Génesis, sobre todo, ese plan divino
ese plan maestro de parte de Dios para todos nosotros. Hoy, estos hermanos responden a ese llamado, a esa vocación. El Señor los ha visto, el Señor los conoce a cada uno de ustedes dos, el Señor sabe cómo son y cuáles son sus actitudes, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus defectos, y así los llama para dar esa entrega entre Irma y entre Alejandro. Ustedes han respondido con generosidad. Se han conocido, todos sus familiares y amigos los han conocido, han visto cómo se han entregado ya en el noviazgo, cómo han manifestado su amor, esa entrega y esa fidelidad. Y el día de hoy vienen a consolidar y a hacer firme esa entrega entre el amor que se tiene. Ustedes han manifestado su voluntad y su libertad para venir aquí. Se les ha preguntado una y otra vez si realmente es lo que quieren, si realmente es lo que sienten, pero sobre todo la pregunta que se deben de hacer es si es realmente lo que quiere Dios para ustedes. Y ustedes respondiendo con ese sí generoso, ustedes respondiendo todos los días de su vida con esa entrega y esa fidelidad, deben de ir reflejando ese amor que Dios les tiene. Y sobre todo el día de hoy tienen un compromiso muy importante. Lo sagrado del matrimonio, o la importancia que tiene el matrimonio para la iglesia, radica en lo siguiente: en que ustedes dos deben de ser el reflejo del amor que hay entre Dios y su iglesia, entre la iglesia y Dios. Que cuando volteen a ver su matrimonio, cuando volteen a ver su relación, puedan descubrir ese amor que hay entre Dios y su iglesia. Ese es el compromiso que vienen a hacer el día de hoy también. Y es un compromiso para todos los matrimonios, para todos aquellos que buscan su vida dentro del matrimonio. No solamente es dar ese sí en un momento específico, sino que su amor y su fidelidad debe reflejar siempre el amor y la misericordia que Dios tiene con su iglesia y la iglesia con Dios. Sabemos que no es un camino fácil. ¿Por qué? Las cosas de Dios, el camino del bien, siempre implican esfuerzo, dedicación, entrega, compromiso. Que no se les olvide que el compromiso que ustedes hacen el día de hoy es para toda la vida. Que están dispuestos a aceptar esos momentos de prueba para juntos. Ya no cada quien por su lado, sino juntos como una sola carne, afrontar los problemas que vengan para su vida. Superar retos que vayan enfrentando en su matrimonio. Retos que muchos de los matrimonios que conocen han pasado, incluso sus mismos padres. Ahora, gracias con el ejemplo, la compañía, los consejos de sus papás, de sus seres queridos, de sus amigos, pueden ir construyendo una nueva familia. Déjense pues guiar principalmente por la palabra y el consejo que recibimos de parte de Dios. No se aparten de su mano, no dejen ni se alejen de la gracia que Dios les ofrece a través de la Eucaristía, para que puedan seguir con su mano, con su guía, con su consejo y sabiduría. Escuchen a aquellos que ya llevan un camino recorrido en el matrimonio. Escuchen a sus amigos y a sus compañeros, para que juntos puedan ir buscando la manera de ir consolidando un matrimonio en Cristo, un matrimonio que esté abierto a la vida, un matrimonio que refleje el amor que Dios nos tiene. Y hermanos, todos los que hoy acompañamos a estos hermanos nuestros el día de hoy, estamos también teniendo este compromiso, el compromiso de acompañarlos a ellos. Hemos sido testigos, o ustedes han sido testigos de esta vida de entrega y de fidelidad, y que hoy vienen a consolidarlo frente a Dios. Que sea nuestra compañía, nuestra oración, su consejo, su sabiduría, los que acompañen este nuevo matrimonio, esta nueva familia,
que hoy viene a surgir delante de Dios. Decimos todos que así sea. Estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y el que los consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Irma y Alejandro, ¿han venido a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, les pido que se pongan uno frente al otro y unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, Alejandro, te acepto a ti, Irma, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte por todos los días de mi vida. Yo, Irma, te acepto a ti, Alejandro, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud, en las enfermedades, y amarte, respetarte todos los días de mi vida. No se separen todavía. Se van a separar. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca los separe el hombre. Bendigamos al Señor, decimos todos, demos gracias a Dios. Los anillos y las arras, por favor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Irma y Alejandro, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Irma, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Alejandro, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Irma, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré. Que no falte lo necesario en nuestro hogar. Alejandro, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Irma y Alejandro, se ponen de rodillas, por favor. Ustedes, como esposos cristianos, están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Los padrinos del lazo se los ponen, por favor. Oramos todos en un momento de silencio por este nuevo matrimonio. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste varón y mujer, para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores de tu creación. Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que completado con el sacramento en la unión conyugal de tus fieles, quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos, Irma y Alejandro, tu mano amorosa e infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concédele, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inician se comuniquen los dones de tu amor y siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar, y formen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan algún día incorporarse para siempre a tu familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija Irma, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y de madre. Dé calor a su hogar con su amor puro y con su afabilidad la adorne. Bendice también a tu hijo Alejandro, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y de padre providente. Concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora por primera vez como esposos acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente del banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Entonces, dense fraternalmente un signo de paz. Pueden retirarle el lazo a los novios.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Irma y Alejandro, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles. Permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y los acompañe siempre. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Les damos un fuerte aplauso, muchas felicidades.